la sala que vamos a visitar hoy corresponde a los trabajos que distintos pintores ejecutaron entre mediados del siglo pasado y los primeros 30 años de este siglo. Es una sala muy espaciosa donde hay tal cantidad de cuadros que nos sería prácticamente imposible recorrerla toda. De manera que me ha parecido tal vez lo más acertado escoger para ustedes cuatro pintores que son representativos de esa época, grandes nombres para el arte colombiano, como son Epifanio Garay, Acevedo Bernal, Andrés de Santa María y Roberto Lezama. Les invito a que veamos los cuadros, a que nos sigan en este recorrido, naturalmente, si no se interesan por estas cuestiones, y tal vez que nos interesan también, puesto que se trata de un edificio de valor nacional, donde existen valores nacionales que explican muchas circunstancias de la pintura contemporánea y que nos van informando acerca de la gente que han hecho progresivamente, con talento y con interés, la cultura plástica en el país. Cronológicamente, el primer artista a que vamos a hacer referencia es Epifanio Garay. Quiero que sea muy didáctica esta conversación, de manera que saquen ustedes conocimientos prácticos de hoy. Epifanio Garay nace en 1849, muere en 1903. Recorren ustedes mentalmente la época a la cual pertenece. Mitad del siglo pasado, íntegra, transcurre su vida. ¿Qué ocurre en este momento en pintura? Epifanio Garay es un hombre culto, que trabaja, que comienza a intervenir en distintos estilos de pintura en París. Es un París maestro, que tal vez ustedes no hayan oído nombrar mucho, porque no es una figura de las relevantes del arte de París, que tiene el siglo de León Bonnat. León Bonnat es un pintor académico. ¿Qué significa pintor académico? Un pintor que responde a las directivas, a las normas establecidas por una institución llamada academia. O sea, que este pintor está aceptando ciertas normas para producir su trabajo. Las normas académicas de fin de siglo pasado en París establecían que la pintura tenía que aproximarse y que tenía que en lo posible a la realidad. ¿Cuál es, qué es el tema que más se acerca a la realidad, que más realmente puede traducirla? El retrato, ¿cierto? De manera que el género se desarrolla con mayor interés Garay es el retrato. En los retratos de Epifanio Garay advertimos con qué vicio signo está trabajando su pintura. Es una pintura que en lo posible trata de fijar todos los detalles de la realidad. Es una pintura respetuosa y dócil de lo real. Es una pintura que, lo mismo que la del maestro León Bonnat, trata de captar hasta el más mínimo detalle de manera que el resultado sea una transmisión fiel, llena de virtudes y de condiciones técnicas en las cuales el pintor se anula. No trata de presentar su personalidad, no trata de avasallar nada con esa personalidad y prefiere en cambio transmitirla del modelo. Es un producto que el tema del retrato es el privilegio de Epifanio Garay y dentro del museo encontramos una serie espléndida de retratos. Creo que tal vez convendría que viéramos otros. Estos retratos se producen en el año 1849, a fin del siglo, los últimos 20 años del siglo pasado, ejecuta la mayor parte de los retratos que ustedes están viendo. Yo me atrevería a definir a Epifanio Garay, tal vez con una palabra que tiene más vigencia ahora que en la época en la cual él trabajó, de decir que Epifanio Garay es un académico de tiempo completo. Esto es un elogio. No se separa en ningún momento de la manera, de las normas, de los principios, de los códigos que la academia imponía en ese en el instante en que él trabaja. Público
logra situar al artista en esa atmósfera particular que le crea a su imagen y semejanza. Es difícil también que accedan a reconocer que siendo la obra algo distinto de la naturaleza, el universo dentro del cual se genera también debe ser diverso del mundo real. Nosotros estudiamos las cosas de acuerdo con la lógica y la necesidad. El artista, en cambio, se rodea de aquellos objetos que tienen para él un valor significante que de algún modo incorporará a su ser. Dentro de una composición complicada que ocupa toda la tela, Grau va organizando formas ásperas, definidas, geométricas, hasta que llegue a ligarlas en una verdadera trama de colores. Me interesaría mostrarles a ustedes cómo va generándose un cuadro alrededor de algunas formas y cómo se produce la unidad de este cuadro. Observen que es considerado el proceso. La forma inicial no es solo simple, sino que parece hasta demasiado simple. Lo importante es ver cómo alrededor de esta forma van a ir articulándose las demás. Al final, todo cuadro va a tener un significado importante, plástico. No sé si ustedes habrán advertido que no es de ningún dibujo previo. O sea, que en este caso, Grau está dibujando con el color. Al color le corresponde no solo dibujar, sino también manchar, rellenar, componer, de manera que es el elemento primordial en este caso. El artista nunca hace las cosas de una vez. Muchas veces corrige, innumerables veces sacrifica ciertas partes del cuadro que ya estaban pintadas porque no corresponden a la nueva realidad creada por las formas ya más hechas, ya más ejecutadas, de modo que no tiene inconveniente en sacrificarlas y en modificarlas, buscando siempre esta unidad, esta cohesión de todas las cosas. Tienen ustedes el resultado, pero no crean que siempre se trabaja con esta velocidad. Una obra significa mucho tiempo, significa una concepción lentamente madurada. Amontonados dentro de un conjunto piramidal, valiosísimo por la contraposición de colores.
que haya inventado este tema, sino que lo deforma, lo amplía y lo convierte siempre en algo monumental. Los instrumentos musicales juegan en su obra un papel dominante. Influyen sobre ella, están en el fondo mismo de su temática. Esto quiere decir que algún lirismo profundo, casi desconocido, está inspirando sus cuadros. Vemos ahora cómo se arma este cuadro casi magníficamente. Y formas, planos, colores y volúmenes van coronados por su firma que surge arriba en el lado izquierdo del cuadro. Botero. Gracias.
forma de trabajo de Friedman es simple. Puede resumirse en dos palabras. Por un lado, juega independientemente con el color. Y por otro lado, sobre este color superpone la línea. La línea y el color se completan con la textura. La textura es la incorporación de una materia rica por sí misma, a veces lisa, a veces muy complicada. A veces es el óleo colocado como una verdadera capa sobre la tela. Todas estas texturas diferentes son también capaces de motivar emociones diferentes. Puede verse aquí cómo la línea trabaja sola. Se superpone al color y no es el límite de este como sucede en otros casos, sino que también tiene un valor cromático.